Sorteáis la entrada. Se va a sorte, tío. Especial. ¡Todos, todos! ¡Vale, que es la final, hostia! ¡Aún no! ¡Cerramos todos, ¡Todos juntos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Ha visto ahora la entrada, rimamos con patata, ensalada de tomate. Mis intenciones no valen, has visto que quieres la sangre. Has visto la rima, da igual lo que digan, la rima no es problema. ¿Quieres sangre? Pues eres el conde Drácula. Comiendo a la chica, una chica tiene la regla. Hermanito, ha sido todo malo, el peor del panorama, pero chico, creo que te lo rectifico. Y ante tontito le explico la cosa clara, rectifico. Mira primo, te complico, yo gano a este panorama. Claro que te gana Jarco con el tico. Estaba claro, chico, que ganaría esta rama. Yeah. Mira la experiencia, no puedes ganar con toda la latencia. Quieres ser el mejor de esto, pero no puedes, porque yo gano esta competencia. Hey, yo te gano porque la verdad que no me provoca ni siquiera inercia. Es el primer león que he visto en mi vida que se alimenta a base de Filadelfia. ¡Vaya puta mierda! ¿Qué me suelta esta carnaza? Jerga todo lo que estoy diciendo yo. Soy un puto león porque soy el rey de la selva. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo mate esta mierda? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo se trague toda mi verga? O tu verga, pero visto como este rapero fácilmente yo lo rompo. Camisetas de Filadelfia, la paso sin mirar, me comparan con el Magic Johnson. Soy chocolate blanco, la paso sin mirar y si quiero la paso con el codo. La potencia de Saquilón intentando el aro y culpa que tu culo te lo puedo dejar todo roto. ¿Cómo que todo roto? Pero creo que gano este memo si es roto. No soy como Al-Qaeda, pero dejo a tu sueño roto si no vengas a ganarme, porque creo que te gano y eres un devoto. ¡Y loco! Eres una mierda, retírate a tiempo que ahora estoy corroto. Ganarme, pero lo único que da en la lona. Yo le gano porque yo soy mejor rapero y si quieres, bueno, mejor persona. Porque funciona, porque voy a batir y joder cada una de tus neuronas. Tú eres el león, pero me parece apropiado que te hagas a cazar a la leona. Hermano, fluyes fatal, no lo haces nada genial. Te tocan mejor el puto sultán, por eso saben que no tienen oportunidad. Las gafas de Coman y el puto pelito de Akan. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para saber que no tienes la pica de personalidad? ¿Cuánto tiempo has visto como si quiero fácilmente puedo matar a este rapero? Da igual lo que digan ni con te fusil, has visto como con la rima fácilmente a este raperito yo lo dejo muerto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar rapeando para dejarlo que está muerto? Si mi vida es un reloj de arena, que sepas que con la mirada he convertido la arena en cemento. Claro que en cemento, pero la putada aquí había metido los dos pies dentro. Y por eso no sabes lo que te entro. Freestyle todo al momento. Y mira cómo entro pavo, te gano incluso estando eliminado. Pero una cosa, chico, que yo te he contado, que aunque no es hard cosa, hay clasificado. Está raro. Pero mira lo que pasa, quieres ser el mejor, pero mira, no me gana, nene, porque yo te gano de la manera que sucede. Y tú eres el que decía que yo no tenía flow y level. Mira lo que sucede, que yo te gano porque mueves, quieres ser el mejor, pero verdad. ¿Cuánto tienes que pasar para que la personalidad esta se mantiene? A ti va a salir bien, pero fallas, porque sabes que te toca el mejor, el jodido canalla, el que te está fundiendo en cada puta batalla. No sabes que conmigo si te rayas, sí que te me fallas. Parezco yo Valencia porque estalla, que me fallas. Lo sabes tú muy bien, no te lo digo yo, canalla. Me siento los rivales como playa, porque yo voy al grano y me tiran la toalla. Suerte, niño. Bueno, hemos hecho genial, tío. ¡Pero si es contra ti, no te jodas! ¿Quién empieza? 2-4x4. ¡Ey, yo! ¡Se los damos, eh! ¡Yo! Hermano, si entro yo es símbolo de jodido peligro. Te voy a enseñar lo que pasa en estos ritmos. Las bases no es como tú lo sabes dentro del hip hop. Solo pones mierda pa' otras, muestra de egocentrismo. Cállate, que no eres nada bueno. Te voy a enseñar cómo se come este terreno. Tú eres el mejor, eres del libro. ¿Quién es peligro si no tiene a Trueno? Si no tiene a Trueno, ¿en serio, capullo? ¿Dices que te comes el terreno en este parque? Pues yo me he comido 3 agujeros negros. Me comí el mundo y sigo teniendo hambre. Sigues teniendo hambre, yo te lo explico. Tienes hambre porque estás lleno de grasa. Porque lo que pasa, si te has comido 3, yo contigo me como 5. Y ala, para tu casa. Ala, para tu casa, dime quién te parará. Te estoy soltando rimas que reventarán el paladar.
¿Qué? ¡Sí, es la masa! Porque tengo más secretos guardadas que dentro en cámaras. No, dentro de cámaras, la cámara de los secretos. La verdad que estoy de chilling. Ey, tú en tu vida has cogido una escoba. Y yo cuando la escoba acaparé la bola de Quidditch. Sí, la bola de Quidditch, capullo. Me estás diciendo eso, pero no tienes ni idea. Es lo que pasa cuando rapeas. Te crees la bola de Quidditch y no llegas ni a pelotas de Nivea. No llego a pelotas de Nivea, vaya cliché. La verdad que aquí no te me piques, mentiras de lo mismo. Entonces tu única relación sexual en la cama ha sido con las chinches. Sí, ¿qué? Ha sido con las chinches, capullo. ¿Pero qué me estás diciendo, pedazo de subnormal? No son chinches, son cucarachas, ¿lo sabes, chaval? Arránqueme la cabeza y sigo bien en nuclear. ¡Díselo! ¡Sí, nuclear, claro! A Jarko te gusta tanto que le has copiado la forma de conjugar. ¿Cómo? La verdad, y eso es la certeza. Eres cucaracha y yo te arranco la cabeza. ¡Yo te arranco la cabeza! ¡Tengo flow con estos méritos! ¡Te voy a enseñar que yo me llevo todos los éxitos! ¡Que no conjugo bien! ¿Dices eso en serio? ¡Pues no eres perfecto ni siendo un pretérito! ¡Siendo un pretérito! ¡Te gano con léxico! ¡Te gano con lo que quieras! ¡También con los méritos! ¡Tú tienes méritos! ¡No! ¡Tú tienes menos méritos que en España los reyes en méritos! ¡Yeah! ¡Última base! ¡Cuatro por cuatro con esta vida! ¡Acaba Psycho! Esto es un basote, gente. Escuchadlo. ¡Salamos todos, eh! ¿La primera? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo lo hago todo espontáneo. No como tú, que te lo piensas dentro de tu cráneo. ¿Cómo? Tú eres emérito y eres el más muerto. Y no vas a hacer nada a este cuerpo contra el Mediterráneo. Hermano, lo has hecho muy bien, pero en la final tú la cagas. Porque no puedes aguantar estas parrafadas. Yo no te hablo de reyes, camarada, pero recuerda que hasta el rey sol un día se apaga. Ey, yo no me apago porque yo tengo mi luz. Y porque siempre he demostrado que tengo actitud. Yo no cargo nada, he cargado un panorama que me odiaba. Ahora te voy a cargar a ti. Vaya mierda que me sueltas en el ritmo. Pero sabes que yo conmigo tengo peligro. ¿Cómo? Que tú tienes luz, eso dices en el ritmo. No confundas la luz contra putos espejismos. ¿Contra espejismos? Eso es verdad, bro. No soy el espejismo, solo es ilusión. ¿Cómo? La de que tú en esta batalla vas a salir campeón. No enciendas la luz, que si no, no tienes mi impresión. No tienes mi impresión, socerda. Ay, estoy rompiendo todas las reglas. ¿Qué? Claro que no tienes la impresión, socerda. Pero yo soy medusa enfrente de una piedra. ¿Eres medusa enfrente de una piedra? Claro que sí, entonces eres muy bueno. Si es que te voy a matar. Hablar de piedra en un panorama que solo quiere fumar. Que solo quiere fumar, pero empacho. Estoy rapeando bien sin necesidad de ir borracho. Yo soy medusa, lo sabes, muchacho. Pero mi acompañante se llama macho. Se llama macho, haces lo mismo, bro. Haces lo mismo que le criticaste a ese cabrón. ¿Qué? En una batalla en la cual saliste campeón. Hablar de medusa y luego te haces autocontestación. Autocontestación, lo sabes tu primo. Lo que hizo él porque le sentimos sentido. Yo lo que quiero lo consigo. Prefiero eso a tener estructura sin sentido. No he hecho ninguna obra, rapero. Te lo digo y te como en este terreno. Yo no soy el séptimo sentido. Yo he sentido al que se tiró de un séptimo. Eso es escuchar a Cancerbero. ¡Escuchar a Cancerbero! Lo que pasa es un normal. Es lo que digo a la hora de rapear. Tú pareces un evento a nivel mundial. Porque siempre esperas la cola que hay detrás. Yo no espero nada. ¡Tiempo! ¿Cuánto tiene que rimar para que no vuelva? ¡Nada! Para que no se llegara. En la clasificatoria regional a la Silver Battles tenemos campeón en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se la lleva Psycho, cuiden para Mini.